se pudieron percatar igual que nosotros esos mensajes con unas faltas de ortografía divinas que supuestamente venían del dedo de mi papá, pues quedaba súper mal ella. Nunca terminó. No hay un cauce, no hay un curso, no hay una dirección en su vida. José Joel revela que Sara Sosa no fue a la primaria. El primogénito del príncipe de la canción sigue estando molesto por cómo se dieron las cosas ante la partida de su padre, pues así aseguró que no descansará hasta exigir justicia ante la indiferencia de los enfrentamientos que tuvo con su hermana Sara y la madre de ella. Dada la circunstancia, mi hermano, pues claro que sí, ¿me entiendes? De haber llevado las cosas de manera diferente, resolvemos de manera diferente. ¿A qué me refiero? Pues de manera personal y privada. Me acabo de enterar que la señora salió con una bolsa a tirar la basura y ¿qué está pasando en esa casa? Si nadie está detrás de ella y permiten que salga hacer ese ridículo. Imagínate cómo tenían a mi papá. Asimismo, dejó claro que no se quedará de brazos cruzados ante la situación de la herencia, pero lo que más le remuerde la conciencia es saber lo que realmente pasó con el cuerpo de su padre en las condiciones de su muerte. Por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a que se haga justicia. Lo demás, te repito, la herencia, el testamento, las regalías, es parte de, por supuesto que sí, y si nos toca algo, pues qué bendición, y si no, luego vemos. Pero ahorita realmente estamos enfocados en poder ver que estas gentes salgan a decir qué hicieron en realidad con el cuerpo de mi papá. Hay mano negra, mi hermano, pues hay mano negra. ¿Lo queremos ver cremar? No. ¿Una autopsia? No. ¿Sabes? Salimos a decir, ya entablamos demanda para poder ver a mi papá, y es cuando entonces se muere. Puede terminar tan pronto como estas señoras se pongan las pilas y lo quieran terminar. De no ser así, pues bueno, pues nos tendremos que ir a 15 rounds. Para Pepito, como es llamado de cariño José Joel, el intérprete de Almohada, ya descansa en paz. Nosotros somos cristianos, conocemos perfectamente bien qué es lo que pasa con el alma cuando se muere. Mi papá está descansando, mi papá ya no está ni penando, ni nos va a venir a jalar los pies, ni se le va a aparecer a nadie. Mi papá ya está descansando. Se lo digo todas las noches, lo siento conmigo, ¿sabes? O sea, está conmigo, platico con él, me acuerdo de anécdotas, me río solo. Gracias a Dios, yo pude disfrutar a José José Padre de una manera única. En paralelo, puntualizó que no hay ni habrá nadie como José José, hecho que a él le hace de mucho orgullo ser su descendiente. No hay y no va a haber nadie como José José, y para mí, imagínate, pues el honor, el orgullo, que es decir, fue mi papá, es mi papá. Para finalizar la entrevista, el también cantante subrayó la falta de educación por parte de la menor descendiente de José José, pues confirmó que la polémica joven no tiene ni la primaria terminada. Puesto que no, Sarita era escuela en casa, ¿y quién le daba las clases? La mamá. Pues ¿a qué hora le daba las clases? Yo nunca vi, ¿me entiendes? Y ustedes se pudieron percatar igual que nosotros esos mensajes con unas faltas de ortografía divinas que supuestamente venían del dedo de mi papá, pues quedaba súper mal ella. Nunca terminó, no hay un cauce, no hay un curso, no hay una dirección en su vida. Manito arriba si te gustó el video, manito abajo si no te gustan los gatitos bebés. No olvides comentar aquí abajo y visitarnos en las redes sociales.